homenaje a nuestro querido Winston Jenner, quien es un ejemplo a seguir para todos aquellos que amamos el béisbol, que jugamos el béisbol y que vivimos del béisbol. En la Liga Dominicana de Invierno ha sido campeón en 20 de 21 coronas de las Águilas Cibaeñas, desempeñándose como jugador, manager, capitán, scout, buscador de talentos y gerente general y presidente. En la actualidad es presidente ad vitam de las Águilas Cibaeñas y vicepresidente de la Liga Dominicana de Béisbol. Ese es el grande, ese es el referente, ese es nuestro homenajeado en el día de hoy, Winston Chilote Llenas. De parte de la Fundación Rica y Major League Baseball, 23 de marzo de 2019. Muchas felicidades, Winston, y muy merecedor de esta plata. Cuando le preguntaron a Winston Chilote Llenas sobre la superación que debía alcanzar cada quien, él dijo: levantarte es la verdadera grandeza. Más de una vez llegué a pensar que hasta aquí llegó mi carrera, pero qué va, he vuelto a levantarme. Cuando Chilote pensó que su carrera como exitoso jugador había terminado, se levantó y pasó a ser manager, gerente general y presidente de las Águilas Cibaeñas, con 20 de 21 coronas de ese equipo en su récord. Por eso, mis queridos jóvenes, cuando tropiecen, levántense. No miren hacia atrás. Continúen adelante, que el futuro es de ustedes. Muchas gracias. Quiero dar las gracias por las palabras en primer lugar a Wenceslao Soto, quien leyó una magnífica semblanza que cuando la oigo hablar por otra persona, pues digo, caramba, que tanto tiempo yo he durado en béisbol y verdaderamente ha sido toda mi vida. También a don Julio Brache, que tal como dije anteriormente, si no es por la forma en que este grupo, esta familia o esta empresa familiar le ha dado apoyo al béisbol, le ha dado apoyo a todas las causas nobles, y especialmente aquí en este por esta región, pues nada de esto fuera posible. Así que muchísimas gracias. No fijen su vida en ser jugadores solamente de las grandes ligas. Pueden lograr otros sueños. Creo que alguien de la mesa, creo que fue Wenceslao quien dijo, o don Julio, no sé, uno de los dos, que pueden ser, llegar a hacer otras cosas en la vida. Ingenieros, profesionales, buenos ciudadanos, buenos padres de familia. Creo que ese sería el mayor logro de todos ustedes. También, y en esto sí estoy muy seguro, es que nosotros en la Liga Dominicana de Béisbol hemos tratado y estamos tratando de brindar todo el apoyo necesario a todos aquellos que están, aquellas áreas que se mueven alrededor del béisbol. Las puertas siempre han estado abiertas. El licenciado Vitelio Mejía, como presidente de la Liga, está haciendo una encomiable labor. En lo personal, yo normalmente soy muy poco cauto al hablar, pero cuando a mí me embarga la emoción, a mí me gusta compartirla. Y ustedes me han dado hoy en esta mañana tan hermosa un cúmulo de emociones en cada momento. Y yo me siento como en el aire. Le doy las gracias desde lo más profundo de mi corazón y creo que no me la merezco, pero sí la acepto con muchísimo, muchísimo cariño. Muchas gracias.